Nuestro protagonista va a ser el pez dorado, goldfish o carpín rojo. Un pez que a mí me trae particularmente gratos recuerdos, porque fue la primera mascota que entró en mi casa. Y recuerdo con cariño cómo mi hermana y yo solíamos llegar a casa deseando de ver a nuestro pececillo y solíamos pelearnos incluso por ver quién es el que le daba de comer. El carpín dorado es posiblemente la especie de pez que más se ha criado y más se vende a nivel mundial. Se trata de un pez antiquísimo, descendiente de la carpa, Carassius carassius. Este pez se desarrolló inicialmente en China y fueron los chinos hace más de 1000 años los primeros en criarlo y en criarlo masivamente. Luego, pues este pez, por su resistencia, por sus características, por su vistosidad, ha sufrido una expansión a nivel mundial. Y hoy en día, como os digo, es probablemente el pez que más se vende en el mundo. Se trata, como veis, de un pequeño pez. Un pequeño pez que puede llegar a alcanzar, no obstante, si las condiciones son adecuadas, un tamaño de entre 10 y 20 centímetros. Algunos, los gigantones, pueden llegar a alcanzar los 45 centímetros, pero lo habitual es que se sitúen, cuando están adultos y bien desarrollados, a la edad entre los 5 y los 10 años, en un término medio entre los 10 y los 20 centímetros. Son peces de agua fría. Peces de agua fría, pero que sin embargo toleran bastante bien la subida de temperaturas del agua, y eso les da una gran ventaja a la hora, pues, de mantenerlos, porque no necesitaremos, por ejemplo, un calefactor. Son peces resistentes a la pobre oxigenación del agua. Hombre, no tanto como algunos peces tropicales que os hemos enseñado en el programa, me acuerdo especialmente del precioso luchador de Siam, pero bueno, pues aguantan niveles relativamente pobres de oxígeno. Eso no quiere decir que los tengamos que tener de cualquier manera. Y desde luego, aunque hoy aquí os los estamos presentando en la típica pecera del pez rojo, este no es el lugar adecuado para tener a estos animalitos. Estos animalitos deberían de tenerse desde el principio, a no ser de que sea, pues, para una situación puntual como lo es aquí, para enseñaroslos en este programa, deberían de ser ya contenidos en un acuario suficientemente grande. Y tenemos que pensar que habrá que dedicar alrededor de 20 a 30 litros por pez, porque nosotros tenemos que pensar que ese pez se va a desarrollar hasta alcanzar posiblemente los 20 centímetros. Entonces es mejor pensar todas esas cosas desde el inicio para no tener que andar sino comprando un acuario, pues, cada poco tiempo. Empezamos con el acuario grande y, aunque al principio parezca una exageración, nos va a venir de maravilla. A ese acuario deberemos de adaptarle un filtro desde mi punto de vista a poder ser exterior, y también una tapa, porque yo me acuerdo de anécdotas, y hace poco me han contado una, de que estos peces, pues, son capaces de dar un saltito y de repente, pues, te los encuentras ahí medio secos en el suelo de la habitación. Afortunadamente son tan resistentes que si los metemos, a no ser que haya pasado mucho tiempo, si los volvemos a meter en el agua, se recuperan perfectamente y vuelven a la vida. Pero mejor si les proporcionamos una tapa y, ya de paso, pues, una luz ultravioleta para tener al menos una iluminación natural durante 8 horas al día. Son peces de aguas tranquilas, son peces que en estado natural viven en estanques, en zonas de remansos de ríos, en acequias, y que son chupadores de fondo, se alimentan también de pequeños restos vegetales y pequeños invertebrados animales, pero hoy en día nosotros, pues, lo tenemos mucho más fácil porque existen ya preparados comerciales en forma, por ejemplo, de escama, que son muy fáciles de administrar. A la hora de dar de comer a estos animalitos, basta con hacerlo 2 veces al día, y aquello que no se hayan comido en 3-4 minutos, pues no lo necesitan y no conviene sobrealimentar. Bueno, amigos, ya veis, el pez rojo, el carpín dorado, el goldfish, el pez rojo común, el que todos conocéis, pues es un pez que a mí, desde luego, me trae gratísimos recuerdos, y desde luego hoy os los quería enseñar. Espero que a vosotros también os haya gustado.